Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Mariesga y este es mi cuarto video hablando sobre mi manga gástrica. Me gustaría comenzar por comentarles que han pasado 2 meses de mi operación y llevo en este segundo mes bajé 5 kilos y me gustaría también comentarles que estoy consumiendo una proteína 2 veces por semana y les voy a leer lo que dice aquí. Fórmula bariátrica, suplemento alimenticio con proteína de alta biodisponibilidad, zinc y biotina, vitamina D3 más citrato de calcio. Su alto contenido de proteína ayuda a conservar la masa muscular, mejora la absorción de calcio en los huesos por el citrato de calcio y la vitamina D3, con prebióticos que facilitan la digestión, nutre y fortalece el cabello por su contenido de zinc y biotina. Esta fórmula bariátrica la hago en licuado con cualquier fruta y pues es súper recomendable que la tomen. Me gustaría también comentarles que la nutrióloga me dijo que era recomendable sustituir los aderezos por vinagre balsámico, así que me compré esta botellota y solamente le echo una cucharada a cada ensalada. Me gustaría también comentarles que el Dexiban ya no lo voy a tomar porque solamente se toma por 2 meses y he cumplido los 2 meses después de mi operación. Entonces, el Dexiban es para la cicatrización del estómago y este ya no lo voy a ocupar. Y también me gustaría leerles las reglas fundamentales para tener una mejor recuperación sin problemas. Come en un lapso de 30 a 40 minutos sin distractores y sentado. Mastica despacio tus alimentos de 30 a 35 veces. Realiza 3 comidas principales y 2 colaciones o snacks. No saltar comidas y sin dejar pasar más de 4 horas entre cada una. Organiza y presenta tus horarios de cada comida. No beber líquidos durante las comidas. Pueden ser 30 minutos antes o 30 minutos después y en cantidades tolerantes. Beber agua simple entre comidas, no más de 100 mililitros por toma, completando mínimo 1,5 litros al día. No bebidas azucaradas, jugos, carbonatadas, cafeína o alcohólicas. Hacer ejercicio exclusivamente cardiovascular de acuerdo a la tolerancia, ya sea elíptica, caminadora, natación, spinning, zumba, etc., excepto pesas ni abdominales. Me gustaría también poder presumirles mis platitos nuevos, mis trastecitos nuevos para me los compré porque me encantaron y aparte de que es una motivación, este vaso de Kitty, todos son de Kitty. Mi platito para mis comiditas, otro platito hondo, rosita, como me encanta el color rosita, este extendido, este más grande. Este en rojo, me encanta el color rojo. Y este me fascinó porque tiene divisiones para... Puedes meterle como 3 alimentos. Y está súper lindo, me encantó. Me gustaría también enseñarles este cilindro que le cabe 1 litro. Entonces, como tenemos recomendado consumir 1,5 litros mínimo, entonces lo lleno una vez y en la segunda vez lo lleno a la mitad, entonces 1,5 litros de agua. Puedes también consumir té, pero yo lo estoy consumiendo a veces el té, lo hago sin azúcar, pero si no aguantas mucho el sabor sin azúcar, puedes endulzarlo con un poco de miel o esplenda o algo así. Me gustaría también mostrarles mis medidas que me compré para tener un mayor control en la cantidad de mis alimentos. Esta, que es la más chiquita, equivale a 1/4 taza o 60 mililitros. Esta equivale a 1/3 taza o 30 mililitros.
esta a media taza o 120 mililitros y esta a una taza o 235 mililitros. Esto sí es súper recomendado, recomendable que se lo compren para que puedan estar midiendo sus alimentos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Les voy a leer un poco de algunos puntos que escribí aquí. No estoy consumiendo tortilla, picante, alcohol, pan, nada con gas y tampoco carnes rojas ni leche porque la otra vez quise consumir leche y me cayó mal, aunque era leche light, como que no lo toleré. Entonces, por ahorita estoy tratando de no consumir leche, no sé si más adelante, pero voy a intentarlo con leche de almendras. Y las frutas y verduras son recomendados a consumirlos en abundancia. Es recomendable consumir muchas frutas y verduras. Y ¿qué más? ¿Qué más? Es recomendable consumir y permitido consumir avena con agua o leche descremada, ensalada de frutas con miel y queso cottage, un huevo revuelto con nopales o champiñones, cereal natural con leche descremada. Les estoy leyendo los alimentos que he estado consumiendo en este segundo mes. Gelatina light, yogur, pollo a la plancha, pescado empapelado, nieve de agua, ensalada de pollo, caldo de pollo, atún, almendras, las almendras como snack. Y pueden ser hasta 6 piezas, machaca de pollo, sopa de verduras y ¿qué más? Pues está fallando un poco mi cámara, por eso es que no puedo subir un video más largo y también, pero si gustan, he estado subiendo fotos en mi Instagram, en mi Facebook, por si gustan agregarme. Aparezco como Mariesga con Y, tal y cual está escrito aquí en mi canal. Les mando muchos saludos, muchísimas gracias por ver mis videos. Me gustaría saber de ustedes si me dejan comentarios aquí, por favor, serían tan amables para saber quiénes están viendo mis videos y si son de alguna utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda, también me gustaría que la dejaran aquí abajo en los comentarios. Y ya saben que me pueden encontrar en Instagram, Vine y Facebook. Y muchas gracias por ver los videos. Me despido. Los quiero. No olviden suscribirse y darle like si este video les es de utilidad. Bye.